¿Por qué los hombres no quieren casarse? Pues porque no existe ningún incentivo. En tu casa eres invisible, no te respetan tus hijos, no te respeta tu esposa, no tienes sexo, te ignoran, estás cansado, lo único que escuchas son reclamos. Pues imagínate cuál es el incentivo. No te puedes sentir un héroe, no te puedes sentir un rey, no te puedes sentir amo y señor, porque pues más que nada eres un sirviente. O sea, a muchos los hacen sentir como que, y di gracias que te estoy dejando dormir aquí casi casi. Hay problemas, pierden a los hijos. Hay problemas, pierden todo lo que les ha costado tantos años crecer. Entonces imagínate, si está ese riesgo potencial de perder todo tu dinero, perder tu honor, perder tu dignidad, perder tu autoridad, perder tu libertad. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién en su sano juicio haría algo así?